Hola, buenas, estamos de vuelta. Vamos a ir compartiendo directo, bla bla bla. Todo esto. A ver qué tal. Pierdas mi nueva serie. Vale, compartimos. Quien quiera venir, tal. Vamos a meter un Discord porque Discord va un poco lento. En avisos, creo que era. En avisos. Vale, vamos a empezar ya. Disculpar, que hoy estoy un poco perdido. Estamos en Last Good, un juego que se hizo súper famoso porque salió de una Game Jam, creo, de un Kickstarter, exactamente, no sé, de uno. Bueno, una versión. Está en español. Cuenta conmigo. Vale. Y lo bajó muchísima gente, no sé si fueron 5.000 personas, una locura. Y decidieron lanzarlo, hacerlo más grande y meterlo en Steam. Ahora por fin, después de mucho tiempo, estábamos hablando de un año, han hecho una versión un poco más robusta y lo han sacado en Steam. Es un juego de supervivencia que vamos a ver. Nueva partida. Selecciona una historia, vale. Esto me mola. Aquí están los modos. Modo pacífico, más fácil de sobrevivir. Aventuras, el normal. Supervivencia es como más chungo. Y desafío es la tal. Supervivientes viven en un verdadero mundo post-apocalíptico. Vale, básicamente que el mundo se ha ido a pique y todo es agua. No hay más. Un chico salva a una chica en el borde del océano. ¿Cuánto tiempo podrán sobrevivir? Y te dan cosas. Vale, lo he puesto en español porque yo creo que está guay. ¡Oh, Dios! Vale, este es Caleb. No puedo cambiar el nombre. Recetas aprendidas, ninguno. Pone que. Vale, veo que no está del todo traducido. O sea, si lo podemos poner en inglés, casi que mejor. Nope. Vale, yo lo iré traduciendo. Sí, aquí está mejor traducido. Un chico salva a una chica al final del océano. ¿Cuánto pueden sobrevivir? Vale, los nombres están mucho mejor. ¿Vale? Entonces tenemos a Hurley Frankel y Midnight Greenlaw. ¿Vale? Y entonces nos explica los niveles que tiene de skills. Que tenemos supervivencia, que es pesca, obtención de materiales y tal, cocina, crafteo, habilidades náuticas, porque vivimos como en una especie de barca todo el rato, lucha y cura. Y aquí salen las habilidades pasivas. Magnetic Field. Vale, dice. Algo le ha pasado a Hurley que parece ser atraído por los peces. Algo así. Explica aquí su historia, que nos viene dando igual. La historia entiendo que se. Alt F1, what? Da igual. Que se genera por. Aleatoriamente. Y tenemos un hombre de edad 18. Y tiene como rasgos también, aparte de las habilidades pasivas, tiene. Este es pacifista. Vale, entonces pone las características estas. Influyen en su relación con otros supervivientes. Creo que vamos como consiguiendo más supervivientes, no lo sé. Vale, pero por lo que he visto es así. Pacifista y imán sexual. What the fuck. Vale. Stubborn King. Stubborn creo que es. Como perdida o algo así. Esta es como gentil. Da igual, vamos a empezar. Porque me mola. ¡Wow! Vale. Vale, como veis va totalmente solo. La cámara. Lemon Tree. Chop down, vamos a pillarlo. Vale. ¡Ey, Lid! Gracias por la raid.
Una cosa, ¿qué es esto? Tilach. Vale, están recogiendo todo. ¡Gracias! ¡Buenas, Eco! ¡Buenas! Gente nueva, gracias, Lit. La verdad es que me estás ayudando mucho los directos. ¡Venga, buenas! Gracias por el follow, Eco. Y estamos en Last Good, juego que ha salido hace poco y no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. Tilach, es que no sé qué es Tilach. Uy, le he dado Tilach. ¿Qué es Tilach? Ah, para demolerlo. No, no, no. Vamos a construir. Recursos. No. No puedo. Vale. Ítem flotante, vale. Por lo menos te dejo a mis piratas. ¡Gracias, Lid! De piratas a piratas. Porque aquí me hice. No famosete ni de broma, pero con Pixel Piracy y todo el mundo que viene. Es un pirata más, así que bienvenidos todos. Ítem flotante. Los ítems flotantes están por todas partes en el mar, ¿vale? A veces hay cosas valiosas, ¿vale? Envía a tus supervivientes a que consigan cosas y veremos qué puedes encontrar. ¡Buenas, Max! Vamos a ver. Claro, pero ítem flotante. Ah, vale. Vale, puedo rotar. Pero, ¿cómo muevo mi barca? Espérate, que esto es. Sail. Vale, necesito madera que no tengo. Es que no sé cómo va, ¿eh? Tampoco me está explicando nada. Si pauso, ¿puedo pausar? La estoy liando parda. A ver, storage. Ta 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 ta. Storage, vale, crafteo. Esto es todo lo que tengo. Tengo una pesca, tengo un limón. Armas, tengo una spear. Vale. Click lemon tree on the floor panel. Empezamos mal. Floor panel, floor panel, floor. Ah, vale, vale. Aquí salen las plantas. Es que no lo veo bien, ¿eh? Pero bueno, para plantar, vale. Build a tree. Vale, esto es para construir, vale. Vale, selección superviviente. Lo tenemos, Hurley Frankel. Y ahora, si queremos coger algo, ¿se tira o no? No, no se tira. ¡Se tira, se tira! ¡Vámonos! Vale, estoy aprendiendo a jugar, ¿eh? Vale, menos mal que hay un mini tutorial porque veo el UI no me acaba de quedar claro. Aquí tenemos sus necesidades, que es hambre, sed, sueño y cordura. Aquí hay una isla. Entonces, como necesitamos recursos. Vale, solo que está demasiado lejos. Hemos conseguido unos ítems, que me parece súper correcto. ¿Está cortándolo porque sí? Sí. Vale. ¿Qué está construyendo? Water. Rain Collector, ¿no? Strawman. Vamos a poner otro. Está guay. Vamos a poner otro para plantar. Es que, perdonad, ¿eh? Put a blue tip brief of raft. Build a raft. Un momento. Miscelánea, junk, research material. No. Clear build, fin de structure y raft. Vale, ¿esto qué es? Vale. Esto es para construir nuestra barca, ¿no? Entiendo. Menos mal que hay tutorial. Que estos juegos se me dan. Cuando era más joven se me daban mejor. Eso de construir, pensar y todo eso. Hostia. Vale, aquí vamos a poner vegetales para comer. Vale. Y aquí limones. Vamos haciendo, vale. Select a raft. Select a building. Select survivor and building by default. Espérate, espérate. ¿Ves a buscar esto? Vamos a la deriva, es que no lo sé si nos estamos moviendo o no, estoy un poco perdido, ¿eh? Vale, hemos encontrado más cosas.
Lucas es... Vale. ¡Wow! Supervivientes. Un superviviente está flotando en el mar. Sálvalo o déjalo pasar. Básicamente, lo que está pasando ahora es... Hay gente en el agua que, si lo recogemos, vendrán con nosotros, nos ayudarán. Pero hay que darles de comer y todo eso. Entonces es más complicado. Entonces dependes de ti, básicamente. Selecta building. Selecta building. Left shift. ¿Dónde está? Puedes ir a un superviviente. ¿Este quién es? Está flotando a la deriva. Cosa que me parece muy correcta. No entiendo el siguiente paso. Ahora vamos a coger cosas y ya si eso... Es que no caemos, amigo. Left alt. Filters are on top of the screen. Top of the screen. ¿Dónde, tío? Select un filter. No sé. Vale, esto es un campamento de patatas. Vamos a poner más cosas. Vale, de momento es así. Hemos pasado nuestro primer día. Tenemos algo de comer, creo, no lo sé. Vale, ahora se va a buscar todo, ¿no? Todo esto que tenemos. Selecciona un edificio. Pero es que no tengo edificios. Rain Collector. El colector de agua podría estar aquí, ¿no? Porque necesitan agua. No sé, este tutorial no me lo conozco. Aquí hay alguien flotando. Vamos a cogerlo. ¡Sálvalo! Somos buena gente. Aquí si morimos, morimos todos. Es lo que hay. Vale. Y ahora se nos presentará, porque si no me equivoco hay supervivientes raros. ¡Salvado un superviviente! Bien, gracias, me alegro. Está lloviendo. Vale, colector de lluvia, me encanta. Hola. Inconsciente. ¿Puedo parar? Vale. ¿Por qué no me queda claro esto, eh? Left alt to select a pile. Select a building. Selection filter. ¿Dónde están los filtros estos que habla? No me queda muy claro, ¿eh? Map faction. He parado el juego un momento para pensar. Map. Vale, esta es nuestra barcaza y tenemos que vivir por ahí. Comida no sé si tenemos, creo que no mucha. Vamos a hacer más plantaciones de comida si podemos. Selecta building, pero es que no hay ningún building, colega. ¿Esto qué es? Ah. Left alt. Shift wall. Vale, de momento vamos bien. Este está ahí recuperándose. Ya vendrá con nosotros. Y tenemos un colector de agua. Y quizá deberíamos hacer otro colector de agua. Pero nos faltan cosas. Vale. ¿Esto qué es? Ah, todo lo que tenemos guardado. Ok. Gracias por compartir el directo. ¿Qué tenemos aquí?
Vamos a hacer otro de plantas. ¿Y otro limón o qué? Vale. Otro árbol. Y tú... ves a por eso. Selecta survivor, selecta building. Selecta wild, select a pile. Fight, no tengo nada. Sail, paddle. Storage boss, una cama. Esto es para cocinar, vale. Vale, de momento vamos a plantar árboles y conseguir cosas. El tema es que no sé cómo están. De agua deberían beber ellos, ¿no? O tengo que decirles yo que beban, por ejemplo. Ahora lo he mandado para allá. A ver si me hace caso y bebe. Pues no. Vale, están aún ahí, pero no sé si están funcionando bien o no. Vale, de momento vamos bien. Me gustaría quitar esto, pero creo que no lo veis. Vale, antes de que se vaya, aquí hay un bote. Y tú ves a coger esto. Vale. Vamos bien, vamos bien, vamos muy bien. Vamos muy bien. Vale, ya tenemos a otro trabajador. Va a ser más complicado, pero... no pasa nada. Recursos, Strawman. Vale, no me cabe ninguno más, sí. Vamos a hacer más plantaciones. Sea farmer. Ostras, ¿qué es esto? Espérate. Espérate. Interact. Fetch. Tú. ¿Dónde está mi superviviente? Tú para acá. Vale. En teoría, ¿qué está haciendo? Fetch. No sé qué es fetch. Ah, vale, porque tiene que ir una por una. Placas de metal, flipa, ¿eh? No sé por qué está haciendo los walls, pero bueno. ¿Y la pila de qué es? Tú. Arriésgate y pilla materiales, porque estamos pobres. Voy a echar un vistazo. Vale, aquí hay como un cofre. Vale, storage box de momento tenemos espacio, así que paso de hacer más. Ok. Y el tema del agua no sé si... ah, sí, están bebiendo. Rain Collector debería hacer más, así que... vamos a hacerlo funcional, no bonito. ¿En algún lado me sale el día? No. Bueno, día 1, pero... las 11 de la noche. Debería hacer una plantación de madera, quizá. Tira para allá. Vale. Ahora, Rain Collector. Porque el tema del agua es muy escaso, por lo que estoy viendo. Vamos a poner 3, 4.
Que cuando llueva, almacenar a saco. ¿Dónde está mi gente? Vale. Select a wall. Select a pile. Es lo que no me sé. Un momento. Vamos a mirar. Watch spot. Esto es un ancla. Graphing table, furniture, storage box, mat. In a room, ¿qué es una room, tío? Select a pile, es que... Left alt to select a pile. Vale, 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 vale. Es que no me quedaba claro qué significaba. Vale, seguimos. 10 de 10 no, ¿eh? Sí, la siguiente misión es supervivientes, que llueve. Build higher. Construye una escalera. Vale. Vale, esperemos que vuelva a llover para pillar agua. Entiendo que no estáis hablando por el chat. Pues si no. Es que no funciona el chat y me estaría enfadando, pero bueno, da igual. Vamos a continuar, quiero que salga de día. Son las 3 de la mañana. Quizá podemos avanzarlo así a saco. Tacata, tacata, tacata. Vale, vamos a buscar esa caja. Y en algún momento tendremos que ir para allá. ¡Ostras! Que hay mucha cosa. Necesitamos materiales. Está muy lejos.